Más allá de los partidos que uno ha jugado frente a grandes selecciones, el partido del 85 que más se recuerda es el de Perú-Argentina, el que le ganamos acá 1-0, que parecía imposible, y el después el 2-2, lamentablemente con esa lesión a Franco a los 5 minutos de parte de Camino, que también ha sido eso. Ha estado dando vueltas y va a dar vueltas siempre, porque ahí está Franco presente, que cuando a veces personas mayores, Franco, ¿y cómo fue? Y ese camino, y le hablaste, lo agarraste. Entonces se genera todo un tema de conversación, ¿no? Franco, aprovechando que estamos hablando de selección, creo que hay dos momentos de la selección que en tu caso, ¿no? Que famoso gol de Chile que tú comentaste ya, y el tema del FAO, que Camino lo hiciste. ¿Alguna vez tú cruzaste con Camino? Sí, nosotros. Yo, después de las eliminatorias que fueron el 85, regreso a Colombia. Y el 86 yo firmo por Independiente. Entonces nos toca, y no me voy a adelantar, le voy adelantando. Y justo nos toca jugar un partido contra Estudiantes de La Plata, que tiene un equipazo, y ahí jugaba Camino. Entonces, pero ya había a mis fieras, a Loco Enrique, a Pedro Monzón, no sé, eso, te asesinaban, Villaverde. Yo le dije, no sé, más allá que eran defensores, pero no sé, en alguna donde se crucen, usted me lo asegura. Y pero estábamos calentando ahí en la cancha, yo ahí se acercó, ahí es la primera vez que él se acerca y se disculpa. Bien, ya entonces, pero ya empezó el partido, igual lo golpearon, se salió. Ese día ganamos 5-1 y le hicimos 4 goles. De este lado, el número 9 hizo 4 goles. Entonces, una noche, pero después siempre se ha comunicado y se ha disculpado. Pero fue una jugada, sí, que te podría haber sacado del fútbol, ¿no? Sí, si me hubiera fracturado, ya difícilmente uno hubiera vuelto a jugar, pero fue una distensión de ligamento impresionante. Tuve que estar un par de meses largos haciendo rehabilitación para volver a jugar, pero son de esas lesiones que uno nunca olvida, más allá de y la tristeza de no poder seguir jugando un partido tan importante, porque una lesión te la aguanta. Pero y después la otra fuerte que he tenido así increíble fue también llegado al cuarto o quinto partido en Argentina, el codazo de Chilaver. ¿No? Fractura huesos propios, la zona orbitaria, pómulo. La verdad, me desperté al día siguiente en la clínica, no me acordaba absolutamente nada. Esas son de las más graves que he tenido. Claro. Digo, por ejemplo, yo vi ese partido, ¿no? Cuando Camino le deja la pierna y todo, fue una cosa de loco, ¿no? Yo estaba chico, yo era chico todavía, tío. Sí, un gatito, era un niñito. Eso lo has visto ahora en YouTube, lo has visto ahora hace poco ahí, porque está. No, lo vi. Ahora es una pantera. Porque era un partido de vida o muerte, porque si no, Argentina no clasificaba. Aparte, con todos los muestros que tenía Perú, era complicado para Argentina, ¿no? Yo veo, por ejemplo, esa jugada, tío, ¿no? Porque se ve que le deja el pie arriba y todo. Usted cuando gira, o sea, un momento lo ve venir algo. No, yo voy de frente, yo llego primero a la pelota, porque fue un rechazo, un ataque. Un rechazo a la defensa nuestra, y yo voy, llego primero y lo veo venir de frente, pero era complicado, cancha barrosa, imposible de frenarse. Entonces, yo se la tiro larga y él se tira, no es que me deja, se tira y me deja la carne, era imposible evitar, él fue directo, o sea, era inevitable esa patada. O sea, era Franco, ¿tú piensas que eso ha sido ya dirigido? O sea, no lo hizo de burro, ni sino no, después se hicieron de repente una serie de... Pátalo de campo a Franco. No creo tanto, no creo, así se han dicho un montón de cosas. Lo que pasa es que yo creo que sí, ahí le dirigía para Cristina, le dirigía Bilardo, creo, ¿no? Bilardo era el entrenador. Sí, Bilardo. No, porque se habla muchas cosas de Bilardo, de cosas así. Sí, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que, tío, usted está en su mejor momento, ahí, tío.
Claro, sí. Como Maga, no la grande, ¿sabes? Como Maga de Cristal y en Estudiante, ¿ah? No, tal vez es mejor. Campo los encaró una y otra vez a los centrales e incluso previo al gol a Pasarela. Hubo incluso enfrentamientos hasta el último que después, y ahí está Franco, lo conversamos y le digo, hey, tienes que tener cuidado con Pasarela y esto y todo lo demás, el partido, mira que te amenazó allá y todo lo demás. Y tú sabes que Franco era normal, hermano, tranquilo, no pasa nada. Y te imaginas, ¿no? 5 minutos y el que menos se pensaba y fue el que lo agarró en ese momento camino, ¿no? ¿Y qué Leo, qué pensaste en este momento cuando lesionó a Franco? ¿Qué pensaba usted? No, las imágenes y realmente cuando nos acercábamos y todo lo demás y pensábamos que lo había roto y después preguntando y todo lo demás, pero te digo lo que dice Franco, ese equipo se sentía siempre ganador, entró Julio César en buen nivel. La rompió. Sí. Pero lo importante está que la gente de experiencia, te imaginas, ¿no? Mi hermano y ya te imaginas, te quieres olvidar y quieres de una u otra manera, especialmente yo que era defensa, ir al golpe, chocar y de repente, hey, vamos a jugar. La atmósfera de partido, partido caliente, obviamente jugar en Argentina, tú tuviste hasta una oportunidad, ¿no? De hacer un 3-2 ahí sería histórico, ¿no? Sí. Justo en un contraataque, estando el 2-1, se escapa Julio César. Y justo venía por el otro costado Jerónimo, que si se la sacaba era el 3-1. Pero también, ¿no? Bueno, pensó Julio César, se la puso en el ángulo y la descuelga el Pato Fiol. Una de las excelentes tapadas del partido, ¿no? Y entonces, como te digo, como dice Franco, tenemos las versiones, yo que he estado ahí, y como te digo, ¿no? Tío, pero ahí, por ejemplo, el tío Franco, estábamos hablando que estaba en el banco suplente de Julio César Uribe, ¿no? Jugaba el tío. Sí, es ese partido. La jugada del 3 sería Uribe, perdón, yo hablé de tío Leo, pero sí fue Uribe. Claro, sí. Ya, pero, ¿y ahí por qué no jugó Uribe en ese partido? ¿Por qué no jugó el tío Uribe? Estaba puesto, o sea, que tenía un equipazo. ¿Por qué no se juntó? El tío Guillermo también estaba en el banco. Claro, olvídate. Ahí, es que Guillermo Julio César. Opa, tío, ¿y jugaba usted? O sea, es que. Tío, pero escúcheme, no le tiene miedo a Franco. Lo que yo voy a acá, pues, no sea malo, no, siempre he mirado al tío, o sea, para jugar con todas esas figuras, o sea, Franco era Franco, ¿no?